nos peló otro que estaba bueno. Tenemos el tercero. Se siente chiquito. Yeah. Está bueno. Uy, miren eso. ¿Qué es? Se fue a meter allá, no creo que sean guaibas. Y si es, va a estar gigante. Ah, no. Es un larchi. Se fue. Otro kipa, otro fishesón. Ahí está. Ay, Dios. Le dio con ganas.
otro más. Para la fritangona. Y donde hay uno, hay más. Por lo regular, ¿verdad? Oh, sí. Exactamente donde estaba ese. Keeper. Ya se va, ya se va. Ahí está la mancha. Pero este está chiquito. No da las 10. Está bueno. Oh yeah. Muy bueno. Casi por ahí es donde la dan. I don't know. Oh yeah. Aquí otro keeper.
sir. Traíamos tres y ya sacamos como cuatro más de aquí. Pichón, pichón. Esto no es lo que quería. Gracias por participar. Creo que tenemos otro bass. That is a white bass. Yeah, no, it's not. Bueno, mi gente, déjenles enseño todo lo que llevo ya. Ahí está. Les voy a decir dónde los he estado encontrando. Ahorita estoy aquí debajo del puente del 95, pero todos los peces los he sacado en las orillas de todos los árboles caídos. No sé si alcancen a ver ese árbol ahí. Todos los árboles nuevos que se cayeron con el hielo, le tiro pegadito las ramas y ahí le están dando. Todos, casi la mayoría, los he sacado de las orillas de los árboles. Y en agua bajita, como 3 o 4 pies. Se me acaba de ir uno aquí grandote, jalaba muy fuerte. No creo que haya sido white bass. Pero, man, le tiro lo que más pegaba a la rama que se pueda. Y de ahí salen. Vamos a arrimarnos un poquitito más. Ahí está, miren. Y ya está bueno también. Oh, ya. Este ya la hace. ¿No? No, lo vamos a dejar ir. Se mira un poco chico.